Dunkerque, la batalla por Francia. La noticia de la derrota de Polonia se expandió por todo el mundo. Erguidos y orgullosos, en todo su esplendor, los soldados victoriosos pasaron revista ante el líder de la Alemania nazi. Hitler estaba agradecido a esos hombres que le habían otorgado el prestigio con una victoria espectacular. Un triunfo conseguido a un precio muy bajo, con un pequeño ejército con suministros para pocas semanas. Ahora planeaba su siguiente conquista, Francia. La multitud le aclamaba y el alto mando, que había advertido al antiguo cabo que Alemania no estaba preparada para un conflicto importante, de repente calló. Hitler estaba exultante. No se daba cuenta de que Polonia le implicaría en el tipo de guerra que había intentado evitar. Cuando en septiembre las tropas alemanas partieron hacia el este, se preparaba una guerra nueva y moderna. Aún así, para los estándares contemporáneos, su ejército era convencional y gran parte dependía del transporte con caballos. El equipo que poseían los alemanes era normal, incluso en las comunicaciones sin cables, los paracaídas o las motocicletas. Los mejores tanques, los Mark III, no tenían un gran blindaje y sin escolta. Los ligeros bombarderos Stuka no podían compararse con los cazas. En muchos países se disponía de esta tecnología militar, pero el aprovecharla al máximo era lo que hacía que el ejército alemán fuera muy superior. La invasión de Polonia, que hizo que Francia y Gran Bretaña entraran en guerra, fue una apuesta arriesgada. El flanco occidental alemán quedó desprotegido y una pequeña ofensiva francesa hubiera causado graves problemas. Pero como Hitler había calculado astutamente, Alemania no sufrió ningún ataque. Los soldados polacos eran valientes, pero el frente era muy extenso y sus comandantes eran rígidos y anticuados. Una sucesión de ataques rápidos y profundos dejó al ejército polaco impotente. En cuatro semanas todo concluyó. Con un precio de 8.000 muertos, los alemanes habían eliminado a un ejército 100 veces superior. Las felicitaciones y las medallas fueron merecidas, pero bajo las sonrisas había aprensión. Hitler advirtió a su alto mando de seguir adelante con el plan amarillo, la invasión de Francia en cuanto fuera posible. Para alivio de sus generales, el plan se pospuso y después se volvió a retrasar. Se acercaba el invierno y los caballos, tanques y aviones lo notaron. La operación se pospuso 29 veces. Durante ese tiempo, los aliados occidentales no tomaron la iniciativa en la Europa continental. Mientras tanto, los alemanes iniciaron una reevaluación de su propia estrategia. A Hitler nunca le había gustado la estrategia convencional del alto mando. El plan final de ataque se desarrolló a partir de las ideas aportadas por el general Erich von Manstein. Una victoria rápida era imperativa, ya que la debilitada economía alemana no podría soportar un conflicto prolongado. La concepción de Manstein se vertebraba alrededor de la región de las Ardenas, que los franceses consideraban una defensa natural, infranqueable para las unidades pesadas. Manstein y su comandante Guderian pensaban de otra forma.
Primero propusieron un potente asalto convencional sobre los Países Bajos y atraer a las fuerzas aliadas hacia el norte para reforzar las defensas. Entonces se produciría el verdadero ataque, un avance de blindados a través de las Ardenas, seguido de una incursión por mar. Con la estructura de mando destruida y las líneas de abastecimiento dañadas, los ejércitos aliados se desintegrarían. Era un plan de alto riesgo, que se aprovecharía de la debilidad e incompetencia del enemigo. Hitler tenía buenos motivos para sentirse confiado. Los vencedores de 1918 no habían realizado ningún cambio fundamental en la organización de sus ejércitos. Francia tenía el ejército más numeroso y mejor financiado de Europa, pero su filosofía militar era autoritaria, trasnochada y complaciente. Se valoraba más la valentía, la elegancia en el desfile y los caballos engalanados que la iniciativa o la imaginación. Como en Gran Bretaña, el analfabetismo tecnológico era usual. Solo algún oficial como el joven Charles de Gaulle poseía la visión para anticiparse a las tácticas alemanas. Sus advertencias únicamente sirvieron para aumentar su impopularidad. Incluso tras la caída de Polonia, un informe del ejército francés concluía que cualquier guerra relámpago similar sería imposible contra el país galo. Además, la sociedad francesa estaba dividida y no apoyaba unánimemente la guerra contra Hitler. Una sucesión de gobiernos débiles y mediocres había erosionado la opinión pública. Los trabajadores no se mostraban entusiasmados ante lo que consideraban una guerra capitalista. Las clases altas, con su estilo de vida amenazado, culpaban a Gran Bretaña de haber involucrado a Francia en un conflicto innecesario. Además, las terribles matanzas de la Primera Guerra Mundial predisponían tanto a los civiles como al ejército a adoptar una posición defensiva. En mayo de 1940, los alemanes estaban preparados. El primer ministro francés, Paul Reynaud, era un hombre decidido y valiente. Pero la noche anterior a la invasión, su gobierno cayó. Confiando en que los franceses no irían más allá de la línea Maginot, los alemanes dejaron su principal frontera con Francia apenas vigilada. Al norte, el Grupo B del ejército, al mando de Bock, estaba listo para un asalto sobre Bélgica. El grueso de los blindados se concentraba más al sur, en el Grupo A del ejército, al mando de Rundstedt. Los tanques franceses superaban en número a los alemanes y el Somua poseía mejores armas y blindaje. Pero tenían torretas para un solo hombre, desde las que debían observar, dar órdenes, cargar y disparar sus armas sin ayuda alguna. Tareas que en las máquinas alemanas se compartían entre diversos hombres. Aunque se hicieron esfuerzos para formar improvisadas divisiones blindadas, los franceses seguían viendo los tanques como fortines móviles que debían dispersarse en zonas amplias. Creían que un ataque blindado masivo se podía repeler con armas antitanque. Se fabricaron en grandes cantidades, pero al igual que las baterías antiaéreas francesas, la mayoría se exportaron. Se desplegaron pocas unidades de ambas armas. Los alemanes no cometieron esos errores. Una de las armas más efectivas era el cañón de 88 milímetros de alta velocidad. Diseñado originalmente como arma antiaérea, los alemanes habían descubierto en la Guerra Civil Española que era igual de eficaz contra los tanques. La aviación francesa estaba bajo el control del ejército de tierra, que tenía un sistema de mando complicado.
En el cuartel general del comandante supremo aliado, Maurice Gamelin, no había radio y se disponía de un único teléfono. Se llevaba mal con su segundo al mando, el general George, que utilizaba despachos a kilómetros de distancia. Su estado mayor estaba en un tercer emplazamiento. Las órdenes tardaban 2 días en llegar al frente. En el centro de la estrategia aliada estaba la enorme línea Maginot, a lo largo de la frontera alemana. Terminaba cerca de Luxemburgo. A partir de ahí, la defensa se confiaba al abrupto terreno de las Ardenas, a la ciudad fortaleza de Sedán y a los canales y bastiones de Dunkerque. Entre Dunkerque y Sedán solo había una línea de fortificaciones. Gamelin esperaba un ataque a través de la neutral Bélgica, en cuyo caso trasladaría sus fuerzas hacia el norte para consolidar su posición en la línea del río Dyle. Bélgica sería el campo de batalla y no el norte industrial de Francia. La fuerza expedicionaria británica al mando de Lord Gord formaría parte de ese movimiento. Compuesta por 10 divisiones, estaba mal preparada y disponía de poco equipamiento. Sus tanques ligeros tenían una única ametralladora. Solo los Mark II Matilda, armados con cañones navales de 900 gramos, podían lograr efectos sobre el blindaje enemigo. El cañón de campo de 11,3 kilos era bueno, pero había pocas unidades y la artillería alemana superaba a la de la Fuerza Expedicionaria Británica. Al igual que Francia, Gran Bretaña había entrado en la guerra sin mucho ánimo. Existía reticencia a involucrarse en otra guerra continental y durante años el reducido ejército había sido desdeñado. Las pocas posibilidades de ascenso desanimaban, mientras que en Alemania la Wehrmacht atraía a los más preparados. Muchos de los soldados de la Fuerza Expedicionaria habían sido reclutados entre el 1,5 millón de desempleados de Gran Bretaña. El gasto militar se había concentrado en la marina y después en la aviación, ya que en Gran Bretaña la teoría sobre los bombardeos estratégicos tenía aceptación. Los bombarderos eran lentos y vulnerables, pero los modernos cazas demostrarían su valía. Gran Bretaña entraba en la guerra a regañadientes y durante 8 meses, un gobierno incompetente presidía una Cámara de los Comunes inestable y un país dividido. El ánimo de la población empeoraba, lo que acabó provocando la caída del mediocre Chamberlain, que fue sustituido el viernes 10 de mayo por uno de los mejores líderes de la guerra, Winston Churchill. Justo a tiempo. Esa misma mañana, bajo el nombre en clave Danzig, el Plan Amarillo se puso en marcha. 30 divisiones alemanas atacaron simultáneamente Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Las unidades de especialistas se hicieron rápidamente con los puentes y bases aéreas holandesas. El 6º Ejército de Reichenau atacó las defensas belgas junto al Mosa y el Canal Albert. Temerosos de darle a Hitler algún pretexto para una invasión, Holanda y Bélgica se habían mantenido neutrales hasta el final. En ese momento, la coordinación con los principales ejércitos aliados tenía que ser una rápida improvisación. A las 6:30 de la mañana, al comandante en jefe aliado le quedó claro que los alemanes atacaban desde el Mar del Norte hasta el Mosel. Gamelin ordenó la maniobra Dyle y situó a sus 2 mejores ejércitos al norte de Namur, dejando al 9º en el sur. El segundo día, tropas de ingenieros desplazadas en planeadores atacaron y se apoderaron de la fortaleza Iban y Mael. Los belgas se retiraron hacia el río Dyle. Las fuerzas francesas y británicas abandonaron sus fortificaciones y avanzaron penosamente para ayudar a sus nuevos aliados.
Hitler lo supo rápidamente. Su alegría no tuvo límites. Mientras tanto, las columnas cruzaban implacablemente las Ardenas. Un sorprendido piloto de reconocimiento las divisó, pero sus fotografías fueron obviadas. Ese mismo domingo, las formaciones alemanas empezaron a cruzar el Mosa cerca de Dinant y Sedan. Guderian y Rommel ya se hallaban en Francia. A las 7 de la mañana siguiente, se inició un bombardeo de 6 horas sobre las defensas de Sedan. Las tropas francesas de segunda línea resistieron, pero no pudieron evitar que el ataque alemán ganase fuerza. La gran trampa estaba preparada. Al norte de Sedan solo quedaba el noveno ejército de Corap, reclutados a la fuerza, mal entrenados y poco motivados. Muchos de ellos estaban en sus casas con un permiso para labores agrícolas. No disponían de artillería. Los aviones franceses fueron destruidos en tierra. Corrieron rumores de que cuando los alemanes les habían atacado, los hombres de Corap no recibieron órdenes de ningún tipo. Con la sorpresa, el noveno ejército se vino abajo. No existía segunda línea ni reservas. Entre Dinant y Sedan se abrió una brecha de 80 kilómetros en la defensa francesa. Detrás de las dos cabezas de ataque blindadas, las divisiones de élite alemana se apresuraron a cruzar el Mosa. El comandante supremo aliado seguía luchando en una guerra en la que los ejércitos no podían moverse más rápido que la infantería y las columnas de abastecimiento. Los alemanes seguían reglas diferentes. Las unidades Panzer llevaban sus propios suministros. El comandante iba justo detrás de la cuña principal para recibir informes y transmitir órdenes mediante la radiotransmisión. Para las mismas tareas, un comandante aliado dependía de jinetes y de la red de telefonía que se estaba viniendo abajo. Y si el comandante aliado pedía el apoyo de la infantería, una unidad antitanque o lanzar un ataque aéreo, tenía que enviar una petición y esperar la confirmación de otro comandante a varios kilómetros de distancia. En una situación fluida y cambiante, las respuestas rápidas y flexibles eran una quimera. Para los aliados, las consecuencias fueron muy graves. Por delante de los atronadores Panzers, que avanzaban 70 kilómetros diarios, la artillería de los bombarderos cubría una gran área y tenía como objetivos principales las bases aéreas, depósitos de combustible, cruces de carreteras y vías ferroviarias. Eso causó confusión acompañada de pánico generalizado. Era una guerra nueva y más eficaz. El general al mando de la Fuerza Aérea Francesa ni siquiera sabía dónde estaban sus aviones. Muchos se habían retirado por seguridad y permanecieron olvidados y sin ser utilizados. El 14 de mayo, 170 bombarderos hicieron un esfuerzo por destruir los puentes de Sedan que se habían dejado intactos para una supuesta contraofensiva aliada. Encontraron una feroz resistencia. Se perdieron 85 aviones, incluidos 46 de las fuerzas británicas. La derrota hizo que los franceses exigieran que se destinaran más pilotos de la RAF al frente francés. El 14 de mayo, el mariscal del aire Dowding, preocupado por la debilidad de las defensas aéreas británicas, consiguió que no se destinaran más pilotos a Francia. A las 6:30 de la tarde, la BBC emitió un mensaje del almirantazgo. Los dueños de embarcaciones privadas debían registrarlas como barcos de la Marina. Tras haber llevado con dificultad sus fuerzas hacia el norte,
Los comandantes aliados se horrorizaron al ver que las nuevas líneas de defensa apenas existían y que antes de lo que habían previsto, los alemanes estaban en el Dyle. La retirada era imperativa. El 15 de mayo, Holanda se rindió. Ese mismo día cayó Sedán. Los franceses creían que se dirigirían hacia la capital. En lugar de eso, siguiendo la disposición del terreno, los blindados de Guderian iban hacia el oeste, hacia el mar. La ruta de avance alemana cruzaba los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, nombres llenos de recuerdos para ambos bandos. Las lentas columnas de los aliados en retirada eran un objetivo para los ataques aéreos. Además, las carreteras estaban abarrotadas de refugiados. Se creía que los alemanes habían tenido la ayuda de algunos infiltrados, por lo que se detuvo a 50 columnistas sospechosos. El ejército tenía poder para decretar ejecuciones sumarias. Más al sur, el diario de guerra del Noveno Ejército del día 15 de mayo decía: "No hay información. Comunicaciones cortadas. Enlace imposible. Retaguardia bloqueada, convoyes y columnas destruidas. Trenes de combustible ardiendo. Caos total". El día 17, el gabinete británico contemplaba la evacuación por primera vez. En Francia, Gamelin fue sustituido por Maxime Weygand, de 73 años, que estaba en Siria y tardó 3 días en asumir el mando. Al mismo tiempo, el mariscal Petain, de 84 años, fue recuperado desde España. En la Gran Guerra, Petain había sido un magnífico soldado y el héroe de Verdún tenía la confianza de los franceses. Estaba convencido de que la guerra estaba perdida. Al despedirse de Franco, dijo: "Mi país está vencido. Vuelvo para conseguir la paz". Entre los franceses, el derrotismo no estaba generalizado. Aunque muchos jóvenes oficiales compartían la frustración de los comandantes, que suplicaron a su general: "Haga lo que quiera, señor, pero al menos haga algo". De Gaulle recibió una improvisada división blindada y órdenes de hacer lo que pudiera. Su contraataque en Laon fue enérgico, pero sin el apoyo adecuado, solo fue una molestia. Los alemanes también tenían sus preocupaciones. Mientras los tanques avanzaban hacia el oeste, Hitler y varios miembros del alto mando se inquietaron por la longitud de las líneas alemanas. Solo después de amenazar con dimitir, Guderian pudo seguir su avance hacia el mar. El día 20 llegó a Abbeville. Allí se cortaron las últimas carreteras y vías ferroviarias que enlazaban con París. Tras descansar un día, Guderian continuó hacia Boulogne y Calais. Las fuerzas aliadas del norte retrocedieron hasta Dunkerque. Sus objetivos eran diferentes. Los belgas y los franceses veían el puerto como base y punto de abastecimiento, desde la que se podría lanzar una contraofensiva hacia el norte o hacia Francia. Si no funcionaba, se rendirían. Para los británicos, Dunkerque supondría un punto de tránsito hacia Inglaterra, donde continuarían la lucha. Ellos solos convertirían la esperanza en logros. Para reforzar la determinación francesa, Churchill hacía frecuentes viajes. El 20 de mayo ordenó a Gord, que estaba cerca de Arras, un contraataque hacia el sur. Con 7 divisiones en el Scheldt, Gord solo tenía 4 batallones disponibles. A los británicos únicamente les quedaban 16 tanques Matilda.
mientras que los blindados franceses no pudieron organizarse a tiempo. No había cobertura aérea. Era imposible seguir el impresionante éxito inicial de la ofensiva a pequeña escala, que convenció a Rommel de que se enfrentaba a 5 divisiones. Gord, con retraso, debía asistir a una conferencia de alto nivel en Ypres, el cuartel general del ejército belga. Cuando llegó, Weygand se había marchado. Los franceses creían que Gord se había retrasado a propósito y la desconfianza se intensificó. A petición de Churchill, las tropas británicas seguían llegando a Francia. El 22 de mayo desembarcaron en los asediados puertos de Boulogne y Calais. Con los alemanes cerca de la costa, solo la Marina Real podía intervenir, y el primer ataque antitanque que sufrieron los alemanes fue el de los destructores, que 2 días más tarde cubrieron la evacuación de las tropas desde Boulogne. Aunque sus aliados no lo sabían, el objetivo de Gord era salvar todo lo que pudiera de la fuerza expedicionaria británica. Las fuerzas aliadas estaban a más de 80 kilómetros de Dunkerque, presionadas a ambos lados por el enemigo. Pero intervino el destino. El 23 de mayo, en una de las decisiones más controvertidas de la guerra, el comandante Kurt von Rundstedt ordenó que todos los panzers se detuvieran en el río A. La orden fue confirmada al día siguiente por el propio Hitler, y durante 3 días, los agotados y asediados aliados gozaron de un afortunado descanso. Dicha orden se dio por varias razones. Los panzers se habían utilizado mucho, la mitad estaba fuera de servicio y quedaban pocos suministros y municiones. Arras había atemorizado al alto mando alemán y a sus militares conservadores, que no se creían ni su propio éxito. Veían a las fuerzas aliadas atrapadas y las dejaron en manos de la Luftwaffe de Göring. Por otro lado, es posible que Hitler se asegurase de que no fuese la Wehrmacht la única que se colgara las medallas y que detuviera el avance para que su unidad favorita, la SS Leibstandarte Adolf Hitler, compartiera la gloria. Tras la caída de Calais, 3 días después, se ordenó seguir el avance. La atención se centró en las fuerzas francesas que estaban detrás del Somme. La zona aliada se extendía junto a la costa, desde Gravelines y el A hasta cerca de Ostend, 80 kilómetros más al norte, y 110 kilómetros hacia el interior, hasta el Lille. 7 divisiones del primer ejército francés lucharon hasta agotar la munición, lo que permitió a los británicos una retirada segura. El 26 de mayo, el gobierno inglés autorizó el inicio de la Operación Dínamo. De los 200.000 soldados se esperaba salvar solo a 45.000, pero desde el 20 de mayo se había retirado a 28.000 miembros de personal no combatiente. Sin embargo, el pueblo británico seguía sin estar informado sobre los desastres en el continente. Los informes oficiales eran tan contradictorios que The Times publicaba los 3 comunicados, el británico, el francés y el alemán, uno junto a otro. El 27 y 28 de mayo, 2 grupos de prisioneros británicos fueron asesinados por las SS. Se trataba de un nuevo tipo de guerra, más brutal. Una gran columna de humo que se elevaba por encima del puerto de 1000 años de antigüedad guiaba a los cansados soldados por los campos cenagosos hasta Dunkerque, donde los ataques aéreos habían reducido los 400.000 metros cuadrados del puerto y los 8 kilómetros de muelles a escombros.
Dentro de la ciudad se padecían los efectos de la derrota y la desorganización, saqueos, alcoholismo y falta de disciplina. En Dover, el almirante Ramsay no se había quedado ocioso. Una flota de evacuación con 40 destructores y 130 barcos mercantes y de pasajeros estaba preparada. Solo se podía usar la parte exterior del puerto y con la marea alta. Los barcos eran vulnerables a los bombardeos durante las lentas aproximaciones. Parecía probable que el puerto exterior estaría también bloqueado por los escombros. El domingo, solo pudieron subir a los barcos 7.600 hombres. A la mañana siguiente, los comandantes aliados se reunieron en Kassel. La defensa de la cabeza de puente se había consolidado. Ahora, el flujo de soldados que llegaba a Dunkerque aumentaría rápidamente y sería más ordenado y más disciplinado. Los franceses asumieron la defensa del perímetro. Seguían sin saber que los británicos tenían órdenes de retirarse. Inevitablemente hubo problemas. La fuerza expedicionaria británica destruyó su equipo para que no cayera en manos alemanas. También destruían armas y transportes que los franceses necesitaban, ya que seguían intentando organizar una contraofensiva y proseguir la lucha en el perímetro. Las órdenes mal interpretadas llevaron a la destrucción de 100 baterías antiaéreas. Ese mismo día, unos ataques incendiarios dejaron a Dunkerque impracticable, con 1.000 civiles muertos bajo las ruinas. Durante la operación, solo aparecieron algunos escuadrones de la RAF sobre Dunkerque y como volaban desde Kent, no podían permanecer mucho tiempo. Dowding había admitido que la misión más eficaz de la RAF era interceptar a la Luftwaffe antes y después de la cabeza de playa. Pero la infantería, exhausta, no podía saberlo. Aún así, los bombardeos reportaron beneficios. Una densa nube de humo que salía de los depósitos de combustibles alcanzados impedía que los pilotos alemanes pudieran apuntar bien. Convencidos de que habían destruido el puerto y evitado cualquier evacuación, la actividad de la Luftwaffe disminuyó. Un período de malas condiciones meteorológicas proporcionó a los aliados un tiempo precioso. Desde Dover, Ramsay envió a sus oficiales al mando del temible capitán W.G. Tennant a coordinar la evacuación. Mientras el puerto seguía siendo practicable, se decidió